Queridos hermanos, estamos aquí reunidos en este día tan especial para la familia Cortázar y para unir en el sagrado vínculo del matrimonio a su primogénito, Vicente Cortázar, y a su prometida, Rosalía Ortiz. ¿Te imaginas cuando te llegue el día, hermanita? Sí. Me imagino caminar hacia el altar con alguien al que quiera con locura y a quien pueda confiar. ¿Y si no? Pues me convertiré en una solterona aburrida. Para llevar al hijo de mi amo la hija de su hermano. Por tanto, si queréis ser leales y sinceros con mi amo, decídmelo. Y si no, decídmelo para actuar en consecuencia. Labán y Batuel le contestaron: el asunto viene del Señor. Nosotros no podemos responderle bien o mal. Palabra de Dios. Vicente ha tenido mucha suerte, se ha enamorado de una chica de buena familia. Pero claro, ¿qué haces si te enamoras de alguien humilde? Crece mil veces. Tu descendencia someta al poder. ¿Tú estás hablando de Manuela? ¿Qué? ¿Estás hablando de Manuela? ¿Qué dices? No estoy hablando de nadie en concreto. Y siguieron al hombre. Y así se llevó a Rebeca, el criado de Abraham. Palabra de Dios. Yo, Vicente, te recibo a ti, Rosalía, como esposa. Y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Rosalía, te recibo a ti, Vicente, como esposo. Y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Rosalía, recibe este anillo como signo de mi amor y fidelidad por ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vicente, recibe este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguien tiene algo que objetar a este matrimonio, que hable ahora o que calle para siempre. En ese caso, que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Vicente, Rosalía, yo os declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. ¿Dónde vas? Yo ya he participado bastante de esta comedia. Me largo, que tengo cosas más interesantes que hacer. Bueno, ¿qué te parece tu nuevo dormitorio? Me encanta. Todo. Todo me encanta. ¿Sí? Mm-hmm. Fíjate, yo temía que te pareciese poca cosa. Acostumbrada como estás a vivir entre tanto lujo. El lujo para mí es estar contigo. Vicente. Dime. Tengo un poco de miedo. No. ¿Miedo de qué? Estás conmigo. No voy a hacerte daño. Ya lo sé, pero es que, bueno, que ya sabes que es mi primera vez. Mi vida, soy tu marido. Voy a tratarte con todo el amor y con toda la dulzura del mundo.
Voy a contarte algo. Desde que llegaste a esta casa, me muero de ganas de hacer esto contigo. Cada una de las noches soñaba con ir a verte a la habitación, con besarte, con tomarte, con hacerte mía. Yo también he soñado mucho con este momento. Pero eran solo sueños. Bueno, pues hagamos realidad nuestros sueños. Vicente. Dime. Yo te quiero, pero... pero temo decepcionarte. No. Tú no vas a decepcionarme nunca, te lo juro. Nunca. Tú eres lo más grande que me ha pasado. Y te prometo que vamos a estar juntos siempre. Tú y yo. Con nuestros hijos. Que van a ser, además, muchos. ¿Muchos? Sí. ¿Cuántos? Cuatro. Tres chicos y una chica. Como nosotros. Pero... para eso, antes tenemos que hacer algo. Sí, mi vida. Buenos días, amor mío, qué bonita. ¿Has dormido bien? Aunque me costó un poco conciliar el sueño. Eso es por la almohada, que es un poco alta. Tengo que decirle a Inés que la cambie. La almohada es perfecta. Es porque no podía dejar de pensar en todo lo que viví ayer. Cuando iba de la mano de tu padre camino del altar. Y la lluvia de arroz a la salida de la iglesia, el brindis del banquete. Si supieras la de veces que había imaginado el día de mi boda. ¿Y fue tal y como pensaste que sería? Fue mucho mejor. Porque he tenido la suerte de encontrar al hombre perfecto. Fuerte, tenaz, decidido. Y esta noche me has demostrado lo cariñoso y delicado que puedes llegar a ser. Bueno... eso es porque tú sacas lo mejor de mí. Me alegra que disfrutaras del día. A pesar de que tu padre y tu hermano no pudieran acompañarnos. Fue una pena. Parece que en las fechas importantes se echa más en falta los que no están. Sí, claro. Fíjate, yo me acordé mucho de mi madre. Ella estaría muy orgullosa de ver la mujer tan hermosa, maravillosa y honrada con la que me he casado. Y con la que tendré mi familia propia. Una rama nueva de los Cortázar. Fuerte. Inquebrantable. Como la que ellos crearon. Con amor, con respeto y con honestidad. Ellos tuvieron un matrimonio sin fisuras. ¿Por qué? Porque se querían. Pero sobre todo porque se admiraban. Como yo a ti. Ellos tienen que ser el espejo en el que tú y yo tenemos que mirarnos. ¿Qué ocurre? Vicente, yo... puede que no esté a tu altura. ¿Qué tontería es esa? Yo... no soy como tú crees. Y tengo miedo de que dejes de quererme. Mira lo que he grabado en el interior de la alianza. ¿Qué pone? Vicente y Rosalía, eternamente. Lo que tú y yo tenemos es para siempre. Porque es real. Sí, es real, sí. Tengo que acercarme un momento a la bodega a resolver un asunto. Mientras, baja a desayunar al salón. Enseguida regresaré y podremos continuar con la noche de bodas. Te quiero.
yo. ¿Qué pasa, Vicente? Es que ya no me deseas como yo a ti. Claro que sí, tonta. Más que nada en el mundo. No sientes que tengo la cabeza en otra parte. ¿Qué es tu hermano? Que todavía no ha llamado. Creíamos que se había ido a Francia, pero no. Es imposible. Se ha dejado aquí el pasaporte. No quiero alarmar a nadie más de la cuenta, pero si mañana seguimos sin tener noticias de él, denunciaré su desaparición en la policía. Entonces, deberíamos cambiar nuestro plan, Vicente. Me gusta tan poco como a ti, pero no podemos irnos sin saber lo que ha pasado. No, ni hablar. Llevas mucho tiempo sin ver a tu familia. No quiero que el idiota de mi hermano arruine este momento. Ya, sí estoy deseando verlos, pero ahora mi familia eres tú. Y aunque digas lo contrario, sé lo mucho que te preocupa tu hermano. No sé, quizás deberíamos retrasarlo hasta que todo se solucione. Yo te quiero demasiado, Vicente, como para alejarte de aquí en un momento como este. Eres muy generosa. Lo sabes, ¿no? Pero no, no vamos a cambiar nuestros planes. Mañana salimos para Madrid. Cariño, quiero estar a solas contigo en Madrid. Recorrer las calles donde nos conocimos, donde nos enamoramos. Yo te lo agradezco, Vicente, pero las cosas no se hacen así. Necesito tiempo para prepararme. Es que, no sé, vamos a estar fuera muchos días. Tranquila. Manuela ya ha hecho casi todo el trabajo. Tú mañana puedes encargarte de ultimar los detalles mientras yo me ocupo de un asunto. No quiero dejar ningún cabo suelto. Es que hay algo que no me hayas contado. Hemos jurado no tener nunca secretos el uno con el otro. Lo que te voy a decir no lo sabe nadie en la casa. Me estás asustando, Vicente. Antes de marcharse, mi hermano Gabriel dejó embarazada a una chica del pueblo. La hija de la Fonda. Carolina se llama. Por eso creo que se marchó con tanta prisa de aquí, para no dar la cara. ¿Pero estás seguro? Eso es un escándalo. Si tu padre se entera, yo no sé... Tengo que arreglar este asunto antes de que trascienda. No puedo dejar que mi hermano ensucie el apellido de la familia. Vicente. Ni que le arruine la vida a esa chica. Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿No te harás cargo de ese crío? No, hombre, no. ¿Qué dices? Voy a asegurarme de que la chica tenga dinero suficiente para hacer desaparecer el problema. Pero si mi padre se entera, no me dejará hacerlo. A veces una mentira piadosa hace sufrir menos que la verdad. Tranquilo, Vicente. Te guardaré el secreto. Soy tu mujer. Mi reino, por saber qué es lo que estás pensando. ¿Es por esa chica de la fonda, la que tu hermano dejó embarazada? No, no. Ese niño ya no será un problema. Va a deshacerse de él. ¿Entonces qué te inquieta, cariño? ¿Sabes cómo me hice esta cicatriz? Estaba jugando con mi hermano Gabriel a la pelota, en lo alto de las escaleras. En un momento dado, él tropezó con la alfombra y perdió el equilibrio, pero yo pude agarrarle de la pechera para evitar que se cayese al vacío. Pero fui yo el que se cayó. ¡Ay, qué horror! Encima de una mesa de cristal. Pensaba que mi padre iba a matarme. Pero ¿sabes lo que hizo? Felicitarme. Por no dejar que mi hermano pequeño le pasara nada. Me dijo. Eso es lo que se espera de ti. Que le protejas siempre. Y le he fallado, Rosalía, le he fallado. No. No, Vicente, tú no tienes la culpa de que tu hermano muriera. ¿Me oyes?
Tenía que haberme interesado por él. Por saber si tenía problemas, pero le di la espalda a Rosalía. No, no lo hiciste, porque no estabas de acuerdo con la forma de vida que llevaba. Solo eras consecuente con tus valores. Deja de atormentarte, cariño, pensando en qué hubiera pasado si las cosas hubiesen salido de otra manera. Era mi hermano, por Dios, mi hermano. Mi amor, desahógate. Te llevas mucha presión, mi amor. ¿Quién quería matarle? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vicente, Vicente, deja que esas preguntas las conteste la policía, por favor. He oído que ha estado aquí la gente Ortega esta tarde, ¿no? ¿Y qué? ¿Tienen alguna pista? ¿Te han dicho algo? Han encontrado un mechero de plata en la tina. Creen que puede ser del asesino. Bueno, eso es una buena noticia, ¿no? Verás cómo pronto darán con él. Más vale que la policía lo encuentre antes que yo. O si no, te juro por Dios. Te juro por Dios, Rosalía, que acabaré con su vida con mis propias manos. Se lo debo a Gabriel. Y esta vez te juro que no voy a fallarle. No voy a fallarle. Rosalía. ¿A dónde vas tan a prisa? Qué susto, Vicente. Pues iba a ver a Sofía. Había quedado con ella en el horno y íbamos a tomarnos un café. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Tan pronto? No te esperaba. ¿No tenías una reunión con los distribuidores de botellas? Sí, pero la adelanté para poder venir antes. Quería estar presente cuando hablaras con tu padre. Ah. Pues el caso es que ya he hablado con él. ¿Ya has hablado con él? Sí. ¿Qué te ha dicho? ¿Va a invertir en el negocio? No sé, se lo tiene que pensar, Vicente. No lo tiene claro. Lo sabía. Es que lo sabía. Debiste esperarme para hablar con él. Yo le habría explicado mucho mejor las condiciones y las ventajas. No soy ninguna inútil, Vicente. Conozco a mi padre mejor que tú. Sé bregar con los negocios y sé explicarle las cosas bien clarito. Te recuerdo que fui yo quien trajo a Olea a nuestras bodegas. Tiene razón. Lo siento, es que todo este asunto me tiene loco. No hace falta que te excuses, Vicente, si yo te conozco. Sé cómo eres. Sé que no puedes evitar controlarlo todo. ¿Te crees que nadie puede hacer las cosas mejor que tú? No sé si tomarme eso como un reproche o como un cumplido. Tómatelo como un cumplido. Yo soy igual que tú. Somos más fuertes que los demás. Tenemos más poder de convicción. Supongo que por eso me casé contigo. Por eso y porque te quiero. Pues entonces confía en mí, cariño. Si hacemos muy buena pareja. En la vida y en los negocios. ¿Cuándo crees que contestará tu padre? Pues no lo sé. No lo sé. Acaba de invertir en un importante negocio en Viña del Mar y esto no se lo esperaba. No sé, tiene que pensárselo, Vicente. Tendría que contestar entre hoy y mañana, sin falta. Me alegro de encontrarte en casa. Tengo que hablar muy seriamente contigo. ¿Usted dirá? Mejor pasamos al despacho. En esta familia no tenemos secretos, padre. Lo que tenga que decirme puedo hacerlo delante de mi esposa. Muy bien. ¿Por qué me has mentido?